jueves se realizó la primera de cuatro etapas de la Vuelta a Porvenir organizada por la Federación Costarricense de Ciclismo y que tiene como sede Pérez Celedón. Tuvo una distancia de 114 kilómetros entre la municipalidad de Pérez Celedón, Buenos Aires y Peñas Blancas. La Vuelta al Porvenir cubre muchachos de la categoría sub-23 y muchachos de juveniles de segundo año que ya tienen 18 años. Tenemos un lote casi de 60 corredores. Bueno, esta es sub-23, nada más que pueden correr juveniles de segundo año. ¿Ves? Como este muchacho que es campeón nacional de la juvenil, puede correr la sub-23. Por eso ahí vemos el uniforme diferente con la bandera. Pues gracias a Dios tenemos esta vuelta que es de mucho nivel, porque aquí ya compiten muchos corredores. De estos son los que van a Vuelta a Costa Rica con sus equipos élite. Entonces, tenemos con la ayuda de algunos patrocinadores, ¿verdad? Ya ustedes los pueden ver, como Ferretería Repunta, la Castro Carazo, que tenemos algunas becas para los muchachos, y ahí son gente que nos ayudan, Gasotica, Corporación LH, Vente Biotes, todos ellos, cuando hay un aporte, una ayuda, pues se pueden conseguir unos uniformitos y se puede estar ahí en la pelea, que es la idea, ¿verdad? Entonces, ya es el segundo evento grande que tenemos aquí, ya tuvimos la Vuelta Internacional Juvenil y para la otra semana tenemos Campeonato Centroamericano, que aquí en Pérez de León, ¿verdad? Para disfrutar un poco del ciclismo. En esta ocasión se cuenta con la participación de 53 hombres y 4 mujeres. Sí, claro, es muy bonito y para el cantón de trae mucho prestigio y para nosotros es un orgullo, ¿verdad? Que ya varios eventos, 3 eventos con los centroamericanos y estas 2 vueltas, la juvenil y la sub-23, que estén acá, ¿verdad? Es muy importante, muy bonito. Y nada. ¿Muy contento? Sí, súper feliz en realidad, muy orgulloso y nada, darlo todo, ¿eh? Sí, bueno, la verdad muy contenta de que esa vuelta se haya realizado aquí en Pérez Celedón. Se viene la próxima semana Juegos Centroamericanos que también se va a realizar acá. Y bueno, para mí no hay nada más contento que la gente venga y conozca a Pérez y el cantón nos reciba con mucho cariño. Bueno, y es que a ti te ha ido súper bien, fue en el extranjero, acá en Costa Rica, en muchas actividades, o sea, estás... Sí, gracias a Dios, la verdad me ha ido bastante bien. Bueno, esperamos obtener buenos resultados, estamos preseleccionadas para los centroamericanos y se van a basar en esta competencia para definir la selección. Entonces, bueno, dar lo mejor de mí y esperar ese llamado. El viernes será la contrarreloj con recorrido de 26 kilómetros saliendo de Santa Ana de San Pedro y con llegada al Centro Educativo Miraflores. Para el sábado la competencia constará de 103 kilómetros con salida de nuevo en la municipalidad, pasando por Buenos Aires y con llegada en Fátima. Finalmente, la actividad culminará el domingo con 72.2 kilómetros entre el supermercado La Esperanza y La Georgina. Todas estas pruebas salen a las 8 de la mañana.